ministro de Vivienda, Carlos Brus, más conocido como Techito, ha salido nuevamente a la cancha. Se ha puesto el casco y esta vez está en San Juan de Lurigancho a chambear. Candy, cuéntanos, ¿qué están haciendo ahí con el ministro? Así es, Mabel, Pamela, muy buenos días. El ministro de Vivienda llegado al distrito de San Juan de Lurigancho para presentar los trabajos de reconstrucción que se realizarán en las afectadas por el aniego en este distrito. Será una inversión de más de 10 millones de soles y las obras se iniciarán en 6 meses y se procederá a reconstruir. Podemos ver las pistas, veredas, 3 parques y también algunas viviendas que resultaron afectadas ante el aniego del pasado mes de enero. Ministro, muy buenos días, bienvenido a Buenos Días Perú. Coméntanos, por favor, ¿en qué consiste estos trabajos de reconstrucción? Así es, este es el programa Mejoramiento Integral de Barrios, que interviene en barrios deprimidos. En este caso, este es un barrio noria deprimido, accidentado, donde se han destruido las pistas, se han deteriorado los parques, las fachadas de las casas están afectadas. Entonces, se va a intervenir en toda esta zona. En los parques, en los 3 parques, se van a hacer pistas, veredas, y en los parques se va a hacer una intervención arquitectónica para que el parque sea mejor de lo que era. Se van a poner juegos infantiles, losas deportivas. La idea es que va a ser mejor de lo que era antes. Y la calidad de vida que van a tener este barrio va a ser mucho mejor de lo que fue. Es la deuda que tenemos del Estado, por lo ocurrido, porque esto no fue un accidente de Dios, esto fue una negligencia, y por lo tanto tenemos una deuda para mejorar el barrio de las familias. Ministro. Un millón de personas que han resultado afectadas, las personas quieren saber fechas, ¿para cuándo estarían concluidas todos estos trabajos de reconstrucción? Esto toma 3 meses el expediente, 3 meses la licitación, y en 6 meses se trabajos. Calculamos que en 8 meses debe estar terminando, cosa que en el primer trimestre del próximo año vamos a venir con ustedes y van a ver que este barrio va a estar irreconocible. Y esa es la idea noticia para que las familias superen el mal momento que tuvieron. Es una buena noticia, pero ministro, los limeños también queremos saber, porque usted ha cambiado ya el directorio de SEDAPAL al encontrarse responsabilidad en este aniego. Uno de los integrantes es el alcalde Jorge Muñoz. Pero aquí también se ha hecho la crítica, se necesita reestructurar todo SEDAPAL más allá del cambio de directivos, porque esta empresa necesita modernización. Así es, pero tenemos que empezar de arriba para abajo. Tenemos un directorio de primer nivel, lo preside Francisco Dumbler, que ha sido miembro de la Autoridad Nacional del Agua, ha sido director del programa Saneamiento Urbano, ha sido viceministro de Saneamiento, ha sido ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así que es una persona que conoce muy bien el sector. Está con él el abogado Jaime Pinto, está el ingeniero civil Gonzalo Russo Patrón y está el alcalde de Lima. La idea es que SEDAPAL tenga un mejor enfoque de servicio al cliente. Por más que sea una entidad monopólica, no puede maltratar a sus clientes, tiene que tratarlos bien. Y un representante de los clientes, que es nada menos que la persona que todos los limeños elegimos para que sea nuestro alcalde de Lima. Le hice la propuesta al alcalde Muñoz, él con toda gentileza aceptó, y creo que los limeños vamos a estar muy bien representados ahí, y SEDAPAL va a orientarse más al servicio al cliente para que todos los limeños no seamos maltratados. Ministro, permítame cambiarle de tema, porque a usted lo han involucrado en una investigación fiscal que se viene realizando en Lambayeque, que ha sido llamada Los Temerarios del Crimen, que es sumamente fuerte, ¿no? Porque esta denuncia lo está involucrando con el presunto cobro de sobornos para favorecer licitaciones a empresas, junto con otros legisladores con los que formaba parte de la Comisión de Presupuesto. De hecho, se está pidiendo que se le levante el secreto bancario, tributario y de las comunicaciones. ¿Qué puede decir usted respecto a esta investigación? No, tengo que aclarar que su información está equivocada. A mí no se me acusa de eso. A los otros 3 congresistas sí. A mí se me acusa de haber llamado al alcalde de Chiclayo para pedirle que traspase la entidad ejecutora y el expediente técnico de una obra de saneamiento para la reconstrucción al ministerio. Y la razón del pedido era porque que el ministerio era la única entidad del Estado que tenía la atribución de hacer esas obras. En ese momento lo llamó el viceministro al alcalde, el alcalde no quería dar el expediente técnico, me pide que hable yo, y yo llamé al alcalde
en la oficina del viceministro, estando el viceministro y estando otros 6 funcionarios presentes en la sala de reunión. Y ellos son testigos de lo que hablé y que en ningún momento dije nada indebido. El señor alcalde dice que es extraño que yo le haya pedido la obra. Extraño no es. Yo quería hacer esa obra porque quería solucionar el problema de los desagües en Chiclayo, para la reconstrucción. Esa era mi vehemencia. Él dice que qué raro, cuál era la vehemencia del ministro Bruce de pedirme que traspase la entidad ejecutora. Era para hacer las obras de reconstrucción. Lo que pasa es que el ladrón cree que todos son de su condición y él cree que hay algo oculto atrás. No tiene ninguna prueba al respecto. Lo único que hay es una llamada telefónica al alcalde de Chiclayo que yo hice frente a otros 6 funcionarios que son testigos, y los presentaré como testigos, de que en ningún momento dije nada indebido. Solamente hice mi trabajo de acelerar los trabajos de reconstrucción. Sin embargo, ministro, sus ex correligionarios como Juan Sheput y Gilbert Violeta han señalado que esta denuncia es sumamente grave y que inclusive esto podría poner en riesgo el voto de confianza. Ustedes se presentan el 4 de abril ante el Congreso de la República. Bueno, ellos no son mis correligionarios. Ex correligionarios. Como ustedes saben, yo voté a favor que sean expulsados de la bancada. Por lo tanto, ellos no son mis correligionarios, son mis adversarios. Y de mis adversarios puedo esperar cualquier bajeza. ¿A usted le parece entonces que hay un aprovechamiento político de esta situación para atacarlo directamente o al gabinete del Solar? No me cabe ninguna duda. Están en el plan de socavar al gabinete de Salvador del Solar. Eso, así son nuestros adversarios. El pueblo los eligió y por lo tanto eso hay que afrontarlo. De mi parte, por hacer una llamada telefónica, eso no es indicio de nada. Peor todavía, si esa llamada telefónica la hice delante de otras 6 personas que están dispuestas a declarar que lo que yo dije es verdad, que no hubo nada indebido. Yo me defenderé ante las autoridades, presentaré todos los hechos. Y verán ustedes cómo esta investigación no va a seguir más porque es una verdadera tontería. Y en ese sentido, por transparencia, ¿sí estaría usted dispuesto a, como se está solicitando, permitir que se revise el secreto de sus comunicaciones? Encantado, pero no va a encontrar nada. Lo que yo pediría es que revisen el secreto de las comunicaciones del teléfono del viceministro de vivienda, de saneamiento, de hace 2 años, porque fue ahí donde hice la llamada. Y en todo y después caso, no he vuelto a llamar al alcalde. Pueden revisar mi celular y nunca verán una llamada mía hacia ese alcalde. Y en todo caso, ministro, usted ya ha aclarado este tema internamente, ha hablado con el primer ministro Salvador del Solar, ¿tiene su respaldo? Por supuesto, si no, no estaría aquí hablando con ustedes. Muy bien, es necesario decirlo entonces para evitar cualquier tipo de sorpresas. Esperemos que la promesa se cumpla. Ya regresando a lo que nos convoca San Juan del Lurigancho, en 8 o 9 meses tendremos obras, tendremos una zona remozada, mejor de lo que era antes. Usted se ha comprometido, así como también vamos a creer en su firme compromiso por reestructurarse, Dapal. La verdad es que los limeños lo pedimos a gritos. Muchísimas gracias, ministro. Gracias a Candy Quispe por este enlace.